Os damos la bienvenida a todos a este espacio de reflexión. Gracias por cada comentario, gracias por compartir estos mensajes. Recordaros que tenemos grupo de amigos en Telegram, si queréis uniros en la caja de comentarios a través de YouTube, a través de un WhatsApp, podemos compartirte el enlace. Hoy quiero hablaros de un profeta menor. A lo mejor no has leído sobre él, no has leído alguno de sus capítulos, a lo mejor sí te suena, pero no has indagado en sus profecías, no has indagado en el mensaje que presentaba al pueblo. Hoy queremos hablar de Sofonías. Y Sofonías, en su ministerio, hacía un llamado al pueblo a buscar a Dios. Hoy queremos hablarte de buscar a Dios. David el salmista, en el Salmo 5, verso 3, dijo lo siguiente: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Imagínate un amanecer tranquilo. Una suave brisa avanzando cada día. Esa brisa que te toca. Puedes escuchar incluso el canto de las aves. Un espectáculo único que se repite todos los días. Solo imagínatelo durante unos instantes. Lo que hace realmente la diferencia entre un día y otro es nuestra actitud. Imagínate que donde tú estás escuchando este mensaje, tienes un día como te estaba diciendo. A lo mejor donde nos escuchas, ese día es gris. Qué importante es nuestra actitud. Haga frío o haga calor, tu actitud es importante. Aquí en España solemos decir que al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Dicen también que como esté el tiempo, así está tu actitud. Es decir, si hace un buen día, tú estás feliz. Si hace un día gris, de lluvia, nuestro estado de ánimo es triste, ¿verdad? Los días son los mismos, pero los que cambiamos somos nosotros. A veces tú y yo nos levantamos desmotivados, sin fuerzas, abatidos, enfermos. Nos levantamos con problemas de todo tipo. No encontramos solución a lo que nos abate. Nuestra mente se turba y no vemos solución. Nuestros pensamientos no logran ordenarse. ¿A cuántos de nosotros el desánimo se ha apoderado de ti y de mí? Es todo un caos mental. Hay abatimiento, hay frustración. El rey David fue un hombre con pasiones, con problemas igual a los nuestros. Su reinado no fue del todo pacífico, estaba rodeado de enemigos por doquier. Tenía problemas familiares. De hecho, muchos de sus enemigos eran familiares. Absalón, Adonías, por ponerte un ejemplo. Sus propios hijos querían derrocarle y uno de ellos violó a su media hermana. De hecho, el mismo David pecó sexualmente y hasta llegó al asesinato. Fueron tantos sus problemas que no podemos imaginar cómo este hombre, teniendo su mente tan cargada de dificultades, tan cargada de turbaciones, tuvo tiempo de buscar el rostro de Dios. Salmo 3, verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Nuestras vidas pueden no diferir mucho a la del rey David en cuanto a problemas de todo tipo, peligros y hasta enemigos. Los problemas siempre están a la orden del día en nuestros días. Puede ser que en este momento que leas esta reflexión o que la escuches
a través de nuestro canal de Radio Solidaria, pues estés atravesando por una dificultad seria y hasta pienses que no hay salida. Déjame decirte que Dios siempre está ahí. Dios siempre está escuchando nuestras súplicas. David decía, de mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Nuestra iniciativa debe ser venir de mañana y de noche, en la tarde, al mediodía, en todo momento, antes de iniciar cualquier actividad, buscar la presencia de Dios, exponer a Él nuestros problemas. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú. Salmo 40, verso 17. Qué reconfortante saber que en mi aflicción y necesidad hay alguien que piensa en mí. En este caso, el mismo Dios, que está al pendiente de mi condición, que está dispuesto a tenderme incondicionalmente la mano. Los pensamientos de Dios hacia nosotros son de paz y no de mal para darnos lo que pedimos. Dios nos trata con ternura y amor. Somos sus hijos y con plena confianza debemos ir a Él. Eso es lo que hacía el profeta Sofonías. En el capítulo 2 de su libro dice, «Congregaos y meditad, gente no amable». Sofonías estaba llamando a los pecadores de Judá a arrepentirse. «Congregaos en una asamblea para orar y así evitar el juicio». Nación sin pudor. Cuando yo leo este pasaje, puedo entender dos posibles significados. Una nación que no desea a Dios y una nación que no puede alegar nada a su favor. El juicio de Dios en contra de Judá llegó con una advertencia y el pueblo no tenía excusa alguna. Dios le dijo al pueblo de Judá que oraran juntos, que rogaran para ser salvos y que humildemente hicieran lo bueno. Y como Dios advirtió a Judá, hoy Dios nos está advirtiendo a nosotros. Nos está advirtiendo del día del juicio final. Nos está advirtiendo, buscadme y viviréis. Como canta Marcos Vidal en una de sus canciones, buscadme y viviréis. Debemos orar por el perdón del pecado. Debemos pedir que Dios nos dé de su reino celestial. Debemos pedir a Dios que tenga compasión de nuestra nación. Debemos obedecer a Dios con humildad. Al final del tiempo, cuando Dios venga a juzgar, no podrá decir, pero nadie me dijo. Vuélvase a Dios hoy para obtener salvación. Todavía hay tiempo para evitar el juicio. El pueblo simplemente tenía que volverse de sus pecados, tenía que humillarse y obedecer a Dios. Eso es lo que tiene que hacer una nación. Eso es lo que tiene que hacer España hoy. Volverse a Dios. Le hemos apartado de nuestra vida. Le hemos apartado de nuestros trabajos. Volvernos a Dios. Luego nos lamentamos. Luego nos quejamos, luego nos preguntamos, luego culpamos a Dios. Señor, ¿por qué permites que venga esto a mi vida? Señor, ¿por qué permites aquello? Señor, ¿por qué permites esto? No es que Dios lo permita, es que hemos decidido vivir sin Dios. Es que España ha decidido vivir sin Dios. Es que tu nación, seas del país que sea, ha decidido vivir sin Dios. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron destrucción, pero también ofrecieron el único medio de escape y protección, volverse del pecado y caminar con Dios. Y ese es el mensaje que Sofonías está dando al pueblo de Judá de parte de Dios. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, volvernos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Antes que para el decreto, dice Sofonías capítulo 2, verso 2, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Antes que tenga efecto el decreto.
Como el feto que está en el vientre irrumpe en su momento si nada lo detiene, así sucederá con el juicio de Dios. Una vez que llegue el juicio, la gente será devastada de un soplo. Nos guste o no, esto lo dice la palabra de Dios. El versículo 3 dice: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscad a Jehová es una orden, es algo imperativo. Hay que hacerlo. Y cuando la palabra de Dios ordena algo, es porque Dios sabe lo que hace. Es porque Dios desea lo mejor para nosotros. Buscad a Jehová es buscar la justicia, es buscar la humildad. Sofonías espera que ello evite quizás el juicio, pero no está seguro que Dios aparte su furor de la ira. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía y Ecrón será desarraigada. Podríamos entender que esto es una profecía sobre lo que le puede suceder a Gaza. Esta es una serie de mensajes dirigidos contra varias naciones vecinas. Se propone dejar establecida la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Y si tú analizas las profecías, si tú analizas el Antiguo Testamento, siempre que Dios va a hacer juicio, normalmente menciona 5 ciudades de Filistea. Gat, que se omite aquí, aunque fue conquistada por David. Lo curioso es que Sofonías aprovecha y utiliza vocablos que suenan de manera similar para dramatizar lo que va a suceder. Habla de Gaza, habla de Ascalón, habla de Asdod, habla de Ecrón. Florecientes ciudades-estados que van a quedar desoladas. El momento menos probable para aquel ataque sería precisamente el pleno día, cuando mayor calor hace. Y estas 4 ciudades que se encontraban en Filistea, nación localizada al suroeste de Judá y a lo largo de la costa del Mediterráneo, siendo enemigos antiguos de Israel desde los días de Josué. Si tú investigas sobre estas naciones, te darás cuenta que se conocían por su crueldad. Y Dios los juzga por su idolatría y sus constantes burlas sobre Israel. Estas ciudades eran 4 de las 5 capitales. La quinta era Gat. Y Gat ya había sido destruida. De hecho, Goliat se le conoce como Goliat de Gat. El juicio de Dios sobre las naciones es universal. Nadie escapará. Dios castiga a su pueblo por su pecado, pero también castiga a las naciones vecinas por su maldad, por su idolatría, por el trato que le dan a su pueblo. Aquí está hablando de gobernadores también que oprimen al pueblo, de dictadores que se aprovechan del pueblo. Pues Dios traerá castigo, traerá justicia. Hay un montón de países, de naciones que están sometidas a presidentes que están haciendo mal al pueblo, que no se preocupan del pueblo. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que están huyendo de sus países. Porque en el país donde han residido toda su vida, donde han nacido, hay un dictador. El versículo 5 dice lo siguiente: ¡Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheretín! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Está hablando del litoral del Mediterráneo, entre Egipto y Jope. El nombre Cereteos deriva de Creta. Y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. En lugar de asientos de populosas ciudades, la región se convertirá en praderas para pastores y cría de ovejas. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán a la noche, porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos.
Aquí está hablando de remanentes. Se refiere en parte a los que regresaban de la cautividad babilónica. Y en sentido amplio esto alude a la futura iglesia de Dios. Para los estudiosos, se refiere a un remanente judío que va a ocupar físicamente el territorio de Israel en los últimos tiempos. De esto ha hablado Miguel Díez en el espacio Palabras Proféticas. Ha hablado del Negev. Ha presentado varios programas tratando este tema de este remanente judío que va a ocupar el territorio de Israel. Todos los profetas, aun cuando profetizan condenación y destrucción, hablaban de un remanente, un pequeño grupo del pueblo de Dios que permanecía fiel a él y al que Dios restauraría en su tierra. A pesar de que Dios dijo que destruiría a Judá, también prometió salvar a un remanente. Pero antes de que Dios destruya a Judá, su gracia, su misericordia se extiende. Envía la profecía, pero primero invita a todos a que se arrepientan. El versículo 8 habla sobre las afrentas de Moab. Habla de los hijos de Amón. Dice que yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Como ya sabes, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot. Eran países vecinos ubicados en las cercanías de los sitios donde un día se levantaron Sodoma y Gomorra, al este del Mar Muerto. Afrentas y denuestos contra el pueblo del Señor de los ejércitos lanzaron estos dos implacables enemigos, quienes periódicamente mostraban su arrogancia violando las fronteras de Israel. Ahora la debilidad de Judá les ha dado ocasión para la vigilancia. Yo he oído, dice Sofonías, aunque Dios no castigue inmediatamente, siempre guarda memoria de las ofensas. Los moabitas y los amorreos vivían al este de Judá y a menudo atacaban. Y estas naciones, cuyos antepasados procedían del incesto de Lot con sus hijas, adoraban a Quemos y a Moloc. El rey de Moab sacrificó una vez a su hijo en el muro de la ciudad para detener una invasión. Y Dios las juzgaría por su maldad y por el trato que daban al pueblo de Dios. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, versículo 9, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal, asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Vivo yo, dice Jehová, Dios afirma que existe a fin de garantizar la certeza de su juicio. Solamente tenían que recordar a Sodoma y Gomorra para convencerse de que las advertencias de Dios debían tomarse en serio. Las naciones de Moab y Amón comenzaron con Lot y sus hijas después de que se escaparon de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es irónico, es curioso que Moab y Amón enfrentara la misma clase de destrucción que Dios envió a aquellas ciudades malvadas. Sodoma y Gomorra simbolizan la destrucción total, tan completa que se desconoce hasta la fecha exacta, se desconoce su ubicación. ¿Dónde está? Imagínate lo destruida que estaba Sodoma y Gomorra, para que no se sepa dónde está ubicada. Dios enviará juicio. Enviará juicio sobre los filisteos. Enviará juicio sobre Moab y Amón. Enviará juicio sobre Etiopía y Asiria. Por eso el profeta, enviado por Dios, lo primero que hace es predicar. Es decir, hay que arrepentirse. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Somos sus hijos y con plena confianza debemos ir a Él en busca de socorro. Su amor es infinitamente eterno y Dios nos lo concede a través de Jesús. Sofonías incita al pueblo a buscar a Dios. Volveos a Dios,
arrepentíos de vuestros pecados. Dios extiende su gracia, su misericordia. Traerá juicio sobre todo a estas naciones. Traerá juicio a este mundo. Pero Dios lo primero que hace es: volveos a mí. Reconoced vuestros pecados. Arrepentíos y yo os restauraré. Yo os sanaré. Yo sanaré vuestra tierra. Pero hay que convertirse. Hay que arrepentirse de los pecados. No dudemos en buscarle cada día. No importa la hora en la cual sientas el deseo de buscarle. Él siempre está atento, Él siempre nos escucha. Proponte en buscar a Dios en la mañana. Digo en la mañana porque iniciarás tu actividad, tu día, en la presencia de Dios. Es el mejor momento para buscar a Dios. Cualquier momento es bueno para hacerlo, pero en la mañana, cuando te despiertes, busca la presencia de Dios, porque vas a iniciar tu día buscando a Dios. Dios mío eres tú, dice el salmista. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Salmo 61, versículo 1 y 2. Buscad a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Eso es lo que estaba compartiendo Sofonías al pueblo de Judá. Buscar a Dios. Buscadle de todo corazón. Buscadle. Cuando hablamos de buscar a Dios, significa que estamos buscando la experiencia de la presencia de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a buscar a Dios en todo momento. Busquemos a Dios. La única forma para salir de un desierto, la única forma para salir de la aflicción, de la prueba, es a través de la humildad, es a través de la búsqueda continua de Dios. Digo humildad porque tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Busca a Dios. Si te hiciera esta pregunta, ¿qué me responderías? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás buscando a tu Creador? Nuestras naciones, nuestros gobiernos, nuestros políticos, nuestros presidentes, nuestros reyes necesitan buscar a Dios para poder dirigir al pueblo. Uno de esos momentos en donde te sientes como en un desierto, en donde pareciera que estás cada vez más lejos, en donde tus oídos apenas alcanzan a escuchar lo mucho que Dios te habla. Es en esos momentos donde más tenemos que buscar la presencia de Dios. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces vamos por la vida creyendo que Dios cambió, que ya no nos ama igual, que ya no somos de su agrado. Sacamos conclusiones al notar que nuestra vida espiritual ya no es la misma. No es que Dios ha cambiado, es que nosotros nos hemos apartado de Dios. Es que nosotros hemos decidido vivir apartados de Dios. ¿Qué ha cambiado? Nosotros, nuestra actitud hacia Dios, nuestra actitud hacia las cosas de Dios. ¿Qué ha pasado? Pues has dejado tu comunión con Dios. Ya no lees la Biblia, ya no oras. Y si lo haces, ya no es con la misma devoción de antes. Dejaste de tener tus ojos puestos solo en Dios y ahora comenzaste a fijarte en los errores de los demás para ponerlos como excusa de tu frialdad. Le comenzaste a dedicar el tiempo que le dedicabas a Dios a otras cosas que, lejos de edificarte, se fueron apoderando de tu atención. Dejaste de tener aquella humildad que te hacía reconocer tus errores y en lugar te has convertido en un juez de los demás.
Siempre actuamos así. Somos jueces de los demás. Poco a poco estamos dejando nuestro amor por Dios. Aunque digas que amas a Dios con todas tus fuerzas, tus acciones dicen lo contrario. Eso es lo que ha cambiado, eso es lo que ha pasado. ¿Por qué no busco a Dios? Por todos estos puntos que te he mencionado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Sinceramente, lo que puedes hacer es dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. Orar con dedicación a Dios. Poner tu vista solo en Dios y dejar de excusar tu frialdad en los errores de los demás. ¿Qué puedes hacer? Dedícale el tiempo que Dios merece que le dediques. Que tu atención esté puesta principalmente en Dios. Sé humilde para reconocer que te has alejado de Dios y que no eres el mismo. Deja de juzgar a los demás y comienza por juzgarte a ti mismo. Vuelve a amar a Dios más de lo que un día lo amaste. Pero no con palabras, sino con hechos. Que tus acciones hablen de lo mucho que amas a Dios. Vivimos en un tiempo en donde cada día se nos presentan muchos obstáculos que nos querrán desviar de nuestra relación personal con Dios. Pero depende de cada uno de nosotros si permitimos que eso pase o vencemos esos obstáculos y nos acercamos más a Dios. La única forma para salir de los desiertos de la vida es a través de la humildad y la búsqueda continua de Dios. Busquemos a Dios, pero hagámoslo con humildad, con un deseo que arda en nuestro ser por encontrarnos con Él y disfrutar de su presencia en nuestra vida. Esa presencia que echa fuera todo temor o todo sentimiento de soledad. Esa presencia que nos renueva y que nos da nuevas fuerzas para seguir en la lucha que a diario enfrentamos. Esa presencia sin la cual tú y yo no somos nada, pero con lo cual somos más que vencedores. Te invito a que leas el Salmo 63. No te lo voy a compartir, no te lo voy a leer, pero cuando llegues a tu casa, léete el Salmo 63 al completo. Puedes ver cómo David deseaba con todo su corazón buscar la presencia de Dios. David expresa: quiero verte en tu santuario, contemplar tu poder y tu grandeza. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte, con mis manos te alabaré, con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. David estaba buscando la presencia de Dios. Y hoy el profeta Sofonías, a través de sus capítulos, nos exhorta a nosotros a buscar a Dios. Busquemos a Dios. Es hora de que tú y yo le busquemos de todo corazón. Nuestras vidas necesitan buscar a Dios. Nuestra familia necesita buscar a Dios. Seguramente tenemos familiares inconversos. Compartamos el amor de Dios a estas personas. Comparte las buenas nuevas a tu compañero de trabajo. Anímale a que busque a Dios. Como te decía hace unos minutos, Marcos Vidal tiene un tema musical que dice: buscadme y viviréis. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que haya bendición en tu vida? Busca a Dios. Búscale de todo corazón. Hoy es el momento. Hoy es día de buscar a Dios.